noches, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de La Noche Mágica, aquí en Onda Valencia, Onda Fallera Televisión. Y saludos de Pedro Castedo, como es habitual. Gracias por seguirnos, por estar con nosotros una semana más. Y que se nos pasa, vamos. Yo parece que fue ayer que cerramos las luces, las cajas de todo, que nos metemos todos dentro de la cajita y nos embalamos. No fue ayer. Yo juraría que sí. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Esto se pasa volando, José Miguel. Muy bien, muy buenas a todos y nada, bienvenidos de nuevo. Y esta noche creo que nos vamos a deslumbrar. Sí, estamos aquí. Sí, no. Hay que decir que hace una semana lo dijimos, pero no lo hemos dicho y tenemos que decirlo, que estamos en el Círculo Atlante. Sí, es verdad. Muy bien. ¿Eh? Yo voy aprendiendo, ¿no? Sí, Pedro. Bueno, pues tenemos aquí como invitado esta noche a José Rius. Sí. Bueno, aquí estamos, haremos lo que podamos, sí, que va a ser mucho y bueno, como siempre. Ante todo, decirte que es un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Que hayas aceptado estar con nosotros en este programa. Encantado. Y para que nos hables de los fosfenos, ni más sí, ni menos. Bueno, parece un palabra raro, ¿verdad? Pero es como... No, suena bien, sí. Suena bien, suena sí. Como a vitaminas. Sí, ¿verdad? Pues es prácticamente eso, pero para el cerebro. Muy bien. Antes de dar comienzo, a mí siempre me gusta pues que os presentéis un poco, que contéis un poquito hasta donde se pueda contar, porque si no luego nos quedamos sin entrevista. Vale. Un poquito, un breve resumen de, sí, pues en fin, de tu trayectoria. Pues mira, yo soy 3 veces ingeniero. Para los que me preguntan, ¿y de qué? Pues en electricidad industrial, en la rama de industriales, en electrónica pura y en informática. La verdad es que la primera es la que cuesta, luego las demás te convalidan mucho, pero en fin, eso de decir tengo 3 ingenierías, pues es algo no frecuente. De todas formas, te diré que el tema del que vamos a hablar hoy es un tema muy curioso, porque es que es un método de trabajo desarrollado por un psiquiatra infantil, como luego veremos, es muy curioso. Por eso te digo que es como vitaminas para el cerebro, sí, y lo vamos a ver en detalle. Muy bien, pues oye, estamos ya deseosos de empezar a escucharte, así que José Miguel, cuando tú quieras, comenzamos. La primera pregunta desde luego va a ser, ¿qué son los fosfenos? Bueno, ahí tenemos lo de siempre. Es decir, por un lado tenemos que la palabra fosfeno, si la buscamos en el diccionario, pues viene a ser algo así como la imagen que queda en la retina por la observación fija de una fuente luminosa. ¿Cuándo no nos ha pasado de pequeños que hemos mirado al sol y cierras los ojos y lo ves, ¿no? Eso es un fosfeno. No estás viendo ya la luz, pero hay una imagen en retina. Sí, se queda incluso como un círculo, ¿no? Eso. Como una cámara fotográfica. Claro, igual. Es el mismo principio. O sea, en este caso son nuestros ojos que tienen una cámara oscura y ahí la fotografía permanece unos segundos. En nuestro caso vamos a mirar adrede determinadas fuentes de luz que sabemos que no nos van a dañar los ojos. Muy importante eso. Sí, y por eso recomiendo que aunque hablemos de fosfenos y la gente se interese y tal, no trabaje con cualquier tipo de luz. Es muy peligroso porque te juega la retina y no hay recambio. Entonces sí sabemos, por la tradición de miles de años, por ejemplo, que la observación directa del sol unos segundos en la primera media hora que sale del mar o se pone en el mar, no daña la retina. Pero claro, cuando tú estás en tu casa, por ejemplo, aquí en Valencia, y ves salir el sol en la playa, sabes que ha salido. Luego tienes la media hora. Pero cuando se pone, te vuelves y tú no estás viendo cuando se pone el sol en el mar. Tú estás viendo cuando se va detrás de una montaña o detrás de una casa. ¿Cuánto tiempo le falta para ponerse? O sea, la intensidad del sol en ese momento puede dañarte. Entonces yo recomiendo, ya te digo, que si no ves el mar del este en el momento del amanecer o el mar del oeste en el momento del anochecer, no te juegues los ojos y trabaja con bombillas como las que utiliza por ejemplo el instituto, que son 98% solares, pero no tienen esa parte dañina de ultravioletas de alta densidad. O sea, es muy importante que sepa, sí, la gente, ¿no? Me gusta que, mucho que haya si se trabaja con ciertas específica seguridad. El tema de los horarios de sol, pues sabemos que hay otras cosas también por ahí, otras técnicas que son ancestrales y tal, pero que no tienen en cuenta esta base. Es decir, sí, o sea, el sol se ha ido por detrás de mi casa, se va a ir y me pongo y son las 5 de la tarde. Estamos en lo mismo y claro, es un problema. Sí, sí. Claro, pero a mí no me ha funcionado. Me ha dañado más que funcionar. Entonces, muchas gracias por la aclaración. A ti.
Bien, todo el tema este viene un poquito del instituto, bueno, del método del doctor Lefebvre, sí, francés. Sí. Pero recordad, cuéntanos un poquito quién era este señor. Pues este hombre, curiosamente, es un psiquiatra infantil que trabaja para organismos oficiales en Francia. Entonces él lo que busca es desarrollar un método que permita a los niños, que es lo que él trabaja, mejorar en sus estudios sin esfuerzo, es decir, haciendo lo mismo que hacen, que obtengan un mayor rendimiento escolar. Entonces él está trabajando durante mucho tiempo, está trabajando con prácticamente todo el mundo en donde sale alguna técnica que pueda entrar dentro de ese ámbito. Él coge un avión, va allí y va a hablar con el inventor de la técnica, y al final depura un método que está galardonado internacionalmente, tiene 2 galardones internacionales, premios nacionales, ni os cuento lo que hay, pero que hace cosas muy curiosas este método. Es decir, provoca esto que tenemos aquí, un mayor desarrollo cognitivo, hay un festival neurológico en el cerebro cuando se alimentan las neuronas con luz, es muy curioso. Provoca también algo tan curioso como un equilibrio emocional, es decir, los niños rinden más cuando emocionalmente están equilibrados, y algo tan sencillo como mirar la luz unos minutos los equilibra. Entonces esas cosas el psiquiatra las va viendo, las va trabajando y las va probando con cientos de niños en sus cursos. Y al final desarrolla un método que no es muy conocido en España, por eso estamos aquí, pero que a nivel internacional se conoce, y en muchos colegios franceses todos los niños van con su lamparita. Entonces, bueno, es un tema que también provoca un tercer efecto secundario, por decirlo de alguna forma. Es lo que aquí pone como conciencia sutil, no alterarse, yo soy ingeniero, estamos hablando sencillamente de tener presencia en tu vida ahora. Lo que diría Eckhart Tolle del poder de la hora, traducido tan sencillo que cuando miras la luz tu cerebro está mejor, y cuando tu cerebro está mejor, pues entonces resulta que estás más presente en tu vida. Vives tu vida, no te la tienen que contar. Y es muy curioso lo que pasa. En los niños, por ejemplo, pasas a sacar 7 cuando sacaban 4 sin dedicarle más tiempo al estudio. Le dedican el mismo, pero eso sí, iluminando los textos con una luz especial. Y bueno, pues muchas cosas podemos hablar, pero vamos, la base... Parece muy simple, pero seguro que tiene... Es que no, si es. Simplemente, si hay gente, por ejemplo, hablando, estamos en Valencia, ¿no? Gente a lo mejor que se ha ido a Londres a trabajar y dice, me tengo que volver porque yo necesito el sol, necesito el salir y el que me dé el sol, esos rayos de sol. Bueno, si llevas eso al extremo y te vas a Finlandia, que tienen 6 meses de noche prácticamente, entonces, bueno, el Estado en las paradas de autobús, en lugar de pósters, pone bombillas solares de este tipo. Anda. Para que la gente, mientras esté en la parada del autobús, reciba iluminación solar. Y el índice de suicidios ha bajado al 20%, el índice de ansiedades tratadas crónicas ha disminuido enormemente, y simplemente es porque les da la luz del sol. Sí, es que al fin y al cabo es una necesidad fundamental. Claro, el planeta sin el sol no. Si te dicen, no, es que tienes que estar 6 meses sin beber agua. Claro, no puedes. Pero claro. Es más, esto no es conocido, pero tenemos estudios de premios Nobel que les han encargado el estudio de si la luminoterapia, que sería, digamos, una forma de trabajar con la luz, simplemente dejar que te bañe, sirve para algo. Y 2 premios Nobel atestiguan que sí. Con lo cual está incluida dentro de los tratamientos médicos, claro. Sin ningún problema. No, fuera de España realmente se tratan pues, muchas cosas de una forma muy distinta como se trata aquí. Uh-huh. En ese sentido estamos por detrás, pero muy por detrás. Nos cuesta, creo que somos demasiado mentales, nos cuesta mucho... No tenemos información, y eso es clave. Y si la tenemos, no queremos oírla, que también nos pasa. Y también hay mucha palabrería dentro de estos temas, ¿sabes? Entonces, al encontrar profesionales que trabajen, ya te digo, por ejemplo, un psiquiatra infantil que tenga la posibilidad de trabajar con centenares de niños, no es frecuente. Entonces, ¿por qué lo ha hecho el doctor Lefebvre y no otro? Pues porque tenía la posibilidad de practicar y probar su método con los niños. Y siendo un psiquiatra llevaba mucho cuidado. ¿Qué hacía? Que es importante. Es decir, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de saber lo que hacen y estamos hablando de oportunidad. Cuando se juntan esos 3 factores, entonces tenemos un método.
Lo que me refiero también es que, bueno, si está aprobado y está funcionando tan bien ahí en cualquier otro punto, yo que sé, en Francia, en Inglaterra, donde sea, ¿por qué no nos ponemos con ellos pues una vez que vemos que... Posiblemente que es... porque esto lo conozca un 2%, por decir sí, mucho, de la población en España. Sí. Y creo que me he ido largo. Te has ido largo, porque realmente, digamos que es un tema del que no se habla. Es decir, si a ti te dicen que por mirar la luz vas a tener un mayor desarrollo cognitivo, equilibrio emocional y conciencia sutil, dices que me estás contando, ¿no? Pero claro, lo que no nos fijamos es que la luz se ha mirado siempre, ya sea en forma de fuego, en forma de estrellas, el sol, la luna. Relaja, ¿no? Si vas a lo que hacían los antiguos mayas, pues trabajaban con espejos de agua, entonces veían la luz reflejada. La luz reflejada tiene unas connotaciones y un tipo de trabajo metodológico para conseguir unos objetivos muy determinados. Además, reflejada en el agua, que sin nada. Claro. Si te vas a eso que llamaban los misterios antes, misterios, los Eleusis, los griegos, bueno, el número bomba del misterio de Eleusis era que tú llegabas allí vendado y estabas media hora con los ojos tapados, te quitaban la venda y te metían una antorcha en la cara. Entonces querías que no, hacías un fosfeno. Entonces, claro, esas cosas, dices, ¿cómo nos ha llegado esto al final? Es decir, el doctor Francis Lefebvre no se inventa nada, él recopila la información. Entonces, ¿cómo ha venido esta información? Es muy fácil. Tú coges, imagínate que somos los hombres primigenios casi Australopithecus, ¿vale? Entonces allí de repente cae un rayo y se prende un árbol y entonces pues tienes fuego. Tienes fuego, tienes comida caliente, las fieras no te atacan por la noche, pero es importantísimo cuidar ese fuego porque si no lo cuidas se apaga. Y si se apaga no sabes encenderlo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Coges al que menos aporta la tribu, el más ancianito, que no va a perseguir al venado para comérselo, y entonces lo pones a cuidar el fuego. ¿Y qué pasa? Que el ancianito tiene que mirar el fuego para que no se apague. Pues la observación del fuego, al cabo de tiempo, le provoca un desarrollo cognitivo y un equilibrio emocional que se transforma en el jefe de la tribu, porque tiene mejores soluciones para todos los problemas y una capacidad de discernimiento, análisis y síntesis mayor que el resto. ¿Por qué? Porque su cerebro ha equilibrado los hemisferios por el simple hecho de mirar la luz. Fantástico. Sí, sí. Eso pasa en las fallas, bebes que para la falla. Sí, sí, no, pero yo estaba yo pensando ahora también incluso los interrogatorios que hacía la policía en los años 30 y 40, que te metían el foco, claro, hacían a los delincuentes más listos. Es que no, cuando salían, cognitivamente estaban más listos. Y me decía una cosa, pero no, sí, no lo digo. No, no. Es mucho más difícil mentir si tienes una fuente de luz en los ojos. Es casi imposible. Por eso lo hacía. De hecho, este psiquiatra llegó a probar, haciendo una cosa es la parte pedagógica de la que hemos hablado, pero él ha conseguido, digamos, que resultados curiosos, y vamos a decir curiosos, porque ya sabéis que en cuestión de, cuando hablamos de medicina y de avances en psiquiatría o en psicología, tiene que haber un periodo de prueba muy grande, una serie de testigos doble ciego, en fin. Pero lo que sí han observado es que se produce mejoría inclusive en los maníacos sexuales agresivos, que todo el mundo dice que es imposible. Y entonces, al notar que se producía mejoría incluso en este tipo de personas, la conclusión a la que llega el psiquiatra, y que después se pueden ver efectos muy curiosos, reproducibles en laboratorio, lo cual nos da un margen de seguridad, que depura de alguna forma el cerebro. Es decir, el pensamiento, que lo solemos tener un poco negativo normalmente, pues de alguna forma se depura y es menos negativo. Hay mucha gente que vive siempre en negativo. Sí, ya hemos hablado. No solamente de la cuenta, ¿eh? Sí, no, mentalmente, vamos, es todo negativo. Súper indicado. Lefebvre, creo que falleció ya, ¿no? Sí. Parece que sí. Sí, pero su instituto. Exactamente, el instituto que lo creó, pues estamos hablando de muchos años, de 60 años. Que no más de 60, pero más de 60, para no pillarnos los dedos. Claro, por eso yo, por la edad que tenía cuando empezaría, pues sí, ya... Mira, cuando empezó el tema, cuando él trabajábamos solo con esta lámpara de aquí, que es la lámpara del doctor Lefebvre. Esa es la que empezamos a trabajar todos, con bombillas normalitas de 18-20 vatios para trabajar tú en casa, y con bombillas de 500 vatios para trabajar en grupo, porque cuando estás dando un curso, tiene el mismo derecho a trabajar bien el que está en primera fila que el que está al final.
Entonces utilizamos unas bombillas un poco más potentes. Pero para el trabajo normal, con una bombilla de bajo consumo de 22 vatios o 18 vatios suficiente. Eso se podría tener en casa. Sí, esto de hecho está hecho para que lo tengas en casa. La lámpara de cursos no, porque no, solamente... Me refiero a la de la de arriba. Claro. Es que, claro, la gente estará viendo, a lo mejor desde que hemos comenzado, sí. Y dirá, bueno, y se han puesto una parabólica ahí. Pues, sí, pues no, no es una parabólica. Es algo parecido, pero en luz. En luz, sí, sí. Ah, sí, sí, porque sí. Están ahí. Sí. No sabía que se podía tener en casa, pensaba que era algo más de... No, están hechas, sí, para estar en casa. Hombre, la grande que es esta, la de luminoterapia, pues es un poco prohibitiva para tenerla en casa. Pero, por ejemplo, estamos obteniendo muy buenos resultados, por ejemplo, en despachos de abogados que tienen que leer mucho, gente que tiene que hacer su trabajo en ordenador muchas horas. El trabajar con este tipo de luz no les cansa. Yo te iba a preguntar, no solamente lo que son textos escritos, sino también incluso en la pantalla del ordenador. Sí. Trabajar con este tipo de luz, de alguna forma, el cerebro está como en un festival neurológico y está relajado. Y funciona al ser humano mucho mejor. Sería como trabajar fuera en el sol, pero sin tener el reflejo del sol. Sí, de hecho, lo que os hablaba antes de los premios Nobel, que ellos hacen un estudio para ver si la luminoterapia, que realmente es bañarse en luz, sirve para algo, y sí que demuestran que sirve para algo en temas de ansiedad. Realmente, para todo tipo de trabajo en que la vista se canse, con este tipo de luz, fuera. O por lo menos se cansa menos. Sí, estamos hablando de siempre, es decir, si claro. A las 3 horas tengo que descansar, aquí a lo mejor tengo que descansar a 5, pero hay que descansar, claro, lógicamente. Sí, ¿es ronda por algo en cuestión o...? Bueno, nosotros sí. Trabajamos con fosfenos porque el fosfeno redondo es el que más te recuerda al sol, vale. Y el sol es redondo. Entonces, de alguna forma, a nivel celular, desde que nacemos, o sea, todos sabemos que cuando comemos ingerimos muchas cosas, entre ellas vitaminas. Pero, por ejemplo, la vitamina D no la puedes ingerir, no existe en la naturaleza. Puedes ingerir provitamina D. Y si no hay una luz solar, no la transformas en vitamina D. Entonces, el sol está metido en nuestra vida desde que nacemos, prácticamente. Si no tenemos luz solar, nos sentimos no muy bien. Esas rachas que vienen aquí, que es una ciudad con mucha luz, Valencia, pues a veces vienen 3 o 4 días nublados seguidos. Y oye, como que estás de peor humor. Cuesta, ¿no? Cuesta. Sí. Sí, estamos muy aunque mal. Aunque sea un rayito de sol, estoy como los, o sea, lagartos, ¿eh? Estar ahí. Se agradece un montón. Algunos de los beneficios que he estado mirando que tiene, bueno, la depresión, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Otra cosa muy importante, pero el tema de los niños, bueno, niños y mayores también, claro, lógicamente, que no se haya trabajado, el tema de la dislexia. Sí, bueno, eso es uno de los temas que Lefebure, que es un psiquiatra infantil que trabaja el tema del estudio, sobre todo la parte pedagógica, es impresionante. Él trabaja mucho la dislexia y obtiene gran mejoría. Eso me toca a mí muy de cerca. ¿Qué porcentaje? Pero es más, en su estudio descubre que el 80% de la población es disléxico. Lo que pasa es que el grado de dislexia, si no es muy grande, no te afecta en tu trabajo cotidiano y entonces no se intenta corregir. Pero él en sus estudios ve este tipo de cosas que son curiosas. Sí, por ejemplo, un niño que tenga un porcentaje de dislexia bastante, bastante alto. Llega a corregirse totalmente. 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 Por eso se está trabajando. Ahora hay varios centros escolares. Lo que pasa es que es en Uruguay, Venezuela, Chile, que están trabajando ya con este tipo de iluminación. ¿Y en cuánto tiempo se puede notar la mejoría pues en el niño? Estamos notando mejorías, o están notando ellos, que son los pedagogos, nosotros no. Nosotros no tenemos una clase de niños donde ir dando estadísticas. Ellos están notándolo, cambios grandes a partir de los 15 días. ¿15 días? Madre mía. 3 semanas. Y si has dejado hace ya tantos años de ser un niño, ¿eso hace que se tarde más tiempo o...? Me encanta que me hagas esta pregunta. Es decir, si el es cerebro que tiene. Hace ahí tantos que deje de ser. El cerebro que tiene un niño. Físicamente un cuando niño. Creces, sigues teniendo el mismo cerebro. No te cambian el cerebro cuando creces. Luego, si te funciona de niño, te va a funcionar de mayor. No. Es pura lógica. ¿Desde qué edad se puede utilizar? Bueno, se podría utilizar prácticamente desde cualquier edad. Pero en el instituto recomendamos que, si no eres mayor de edad, no asistas a los cursos. Porque, ¿qué son los cursos? Los cursos, el básico, que es el que haremos dentro de poco, sí. Realmente lo que haces es estar todo un día hablando de cosas que puedes hacer con una lamparita, que puede ser una de estas grandes, o una más pequeña,
o una de bolsillo para llevar dentro de la cartera. Oye, qué chulas, ¿no? Qué bonitas. Sí, o sea, bueno, las cajas cuando las abres son muy curiosas. Y esto os va a encantar, porque siempre me lo preguntan. Cuando tú abres la caja, lo primero que sale es un antifaz. Y dicen, ¿qué vas a hacer? Es para mirar la luz. Es decir, si tú estás trabajando con una imagen de retina, si cuando apagas la luz te tapas los ojos, la ves mejor. La imagen de retina. O sea, es truco. Claro, aprovechamos. Pero vamos, básicamente, la lamparita esa, es... A ver, porque yo sé que hay una Pro Kit, y luego está la... O sea, una Pocket Kit, perdón, y luego una está la Pro, ¿no? Sí. Estos son inventos de la saga española, digamos. Ah. ¿Veis? Aquí también sale la antifaz. Por ahorrar. Que no. Esta ya es más grande. Ah, vale. Ahora continuamos, si te parece, y nos lo puedes explicar más a fondo. Sí, sí. Nos vamos unos minutitos a publicidad. Les dejamos ahí con la duda, qué será, qué no será, cómo nos afectará, qué bonito es, ¿verdad? Pues ahora lo descubrimos. Volvemos enseguida en La Noche Mágica, Onda Fallera, Onda Valencia Televisión. Ya estamos aquí de vuelta. La Noche Mágica en Onda Fallera. Recuerden el correo de este programa, lanochemagicavalencia@gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar saludos, en fin, pues cualquier sugerencia, cualquier cosita que quieran a ese correo. Y ahora nos hemos quedado con la duda. Sí, sí. Estábamos todos. Sí, estabais preguntando porque sé que existe la Pocket Kit, que lo que no sabía que era invento español. ¿Pocket qué? La Pocket Kit. Digamos que es el kit pequeñito, ¿no? Digamos, o sea, que es la lámpara del instituto de bolsillo. Vale. Y luego, está la profesional, ¿no? Sí, la Pro. Bueno, no es... digamos que la Pro en tamaño se nota la diferencia, ¿no? Vale, sí. Esta lámpara lleva ya una batería, entonces la puedes poner encima de una mesa y varias personas pueden hacer un forfeno a la vez. Esta es para llevarla encima. Personal. Entonces, clac, 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 miras, haces tu forfenito y lo utilizas para cualquiera de las... No voy a decir centenares porque no quiero ser exagerado, pero decenas de técnicas que vamos a ver durante el curso. Porque estamos hablando de pedagogía, que ya de por sí es importante, pero estamos hablando de cómo hacer ese juego que hacen en los países que tienen poca luz, de superar la ansiedad y las depresiones con luz. Podemos utilizar la luz para trabajar en un proyecto que queramos hacer. Es decir, cómo hacer que mi subconsciente, gracias a la luz, me ayude en elaborar o depurar un proyecto. Y son temas tan dispares que necesitamos todo un día para hablar de ello. Es decir, la gente no se compra una lamparita y ya está. Con una lamparita de estas te dan un manualillo maravilloso, yo no voy a decir que no, un manualito como este, que tiene unas hojitas y te cuenta básicamente cómo haces un fosfeno, ¿vale? ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo aplico ese fosfeno en mi vida diaria? Exacto. Porque yo como ingeniero, yo soy muy directo. Es decir, esto puede ser maravilloso, pero si a mí en mi vida no me sirve para nada, mira qué bonito, pero a mí no me interesa. Yo quiero hacer caja, y quiero hacer caja en lo que me vende el método. Quiero un mayor desarrollo cognitivo, quiero un equilibrio emocional fácil, y quiero una presencia en mi vida. Y entonces, eso son cosas que se pueden desarrollar en muchos aspectos, no solo el pedagógico. Pero a partir de cualquiera de estas dos ya podría, se podría estar tratando... Funcionan igual. Entonces, por ejemplo, yo vuelvo con lo de la dislexia. Sí, 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 vuelve, sí, me interesa mucho. Y te haré una puntualización interesante. Nosotros no tratamos y no diagnosticamos. Lo que sí hemos observado es que la exposición directa a este tipo de luz de una determinada forma provoca en los pacientes que tienen dislexia la corrección
o la mejora de esta. Vale. Y que con un trabajo prolongado se obtienen efectos interesantes. Vale, pero, por ejemplo, tú ya eres mayor, pero las personas que tengan niños que tengan con algún problema de esto, uh-huh. es decir, la que se tendría que hacer la formación sería el padre o la madre, sí. lógicamente, y sí podrían aplicársela a esos niños. Sí, pero lo que hacemos entonces es jugar con ellos. No llega el padre, hace un curso, llega, le pone al niño la lámpara delante, le coge y le dice, tú miras esto. Mira no, la sí, luz. No sirve. No sirve, al niño se juega con él, se le dice, ¿te gustaría ver un sol? Y empezamos a jugar con el niño con los soles. Las imágenes retinianas redondas parecen soles, sí. entonces el niño se divierte. En particular, la forma de pedagogía, tú haces un fosfeno y luego lees lo que estabas leyendo y trabajas como estabas trabajando. Hay dos trabajos diferentes que se hacen. Uno es la mejora de lectura y comprensión y otro es la mejor retención en memoria. Se hace de la misma manera, con el festival neurológico que provoca el fosfeno en el cerebro, pero digamos que el método de aplicación es ligeramente diferente. Vale, pero ¿a partir de qué edad? Bueno, en Perú ahora están trabajando con niños de 7, 8, 9, 10, 11 años. O sea, digamos el 7... Lo que no se recomienda es un curso de un día entero a un niño menor de edad. No, se aburre. Yo no estoy hablando del curso, José. Claro, ya estoy hablando del trabajo que la persona tiene que hacer con su hijo. Es decir, a partir de qué edad yo... ¿Puedo trabajar con mi hijo la dislexia? A partir de los 7 estaría bien. 6, 7 años. Vale, perfecto. Es lo que quería saber. Más cosas que hagamos con la... Cuando has dicho lo de que soy mayor, lo has dicho muy serio. Hombre, tú tienes más de 10, te has dicho. Sí, sí, sí. Por ejemplo, para la productividad laboral también, ¿no? Evidentemente, en empresas se utiliza mucho. Lo que pasa es que ya nos vamos a lámparas que ya no son de bolsillo, aunque las de bolsillo sirven, ¿eh? Pero realmente nos vamos ya a lámparas que son prácticamente de luminoterapia. Estamos hablando de un paso más dentro del trabajo de este instituto. Sí. Ya son lámparas como esta. ¿Qué es la que emplearíamos, por ejemplo, en el gabinete de abogados, has dicho tú antes? Por ejemplo. Esta simplemente la utilizas de iluminación delante del ordenador que estás trabajando, o la mesa donde estás leyendo textos, notarios, abogados, médicos que trabajan mucho con literatura, y los resultados son espectaculares. La simple exposición a este tipo de luz ya trabaja de una forma interesante. Si además de simplemente exponerte a esta luz, trabajas con un método, Dios mío, claro, cuanto más azúcar, más dulce. Claro. Me estaba regando. Sí, es como cuando sale el sol. Es como cuando sale el sol, porque dicen. Oye, dan ganas de ponerse la maca, ¿verdad? Gente que tenga insomnio. Sí, se trabaja también. Se trabaja también. Depresiones también. Se trabaja también. Pero bueno, muy bueno. Pero estamos en lo mismo que os decía antes. Sí. Es decir, cuando el cerebro está relajado y funcionando como un cerebro, no como dos hemisferios, los resultados en el ser humano son espectaculares. Pero no está para aprender inglés, francés, claro, o un idioma. Claro. Sí. Claro. Todo tiene que ver porque regula los hemisferios cerebrales. Exactamente, si no se inventa la pólvora. Es lo de siempre. ¿Y la otra? ¿No lo has encendido? La otra, ahora tiene puesta la bombilla de grupo, entonces os puedes estabilizar las cámaras, por la bombilla de grupo lo que pretende es que los que están en primera fila tengan la misma posibilidad de trabajar que los que están en la última fila. Sí, mejor, gracias. Entonces, realmente, ya te digo, las bombillas de grupo no son accesibles. Hemos pasado de azules a amarillo, un momento. Sí, no son accesibles al público en general. Para poder tener acceso a una bombilla de coach, pues tienes que hacer una formación de años y después hacer un curso especializado para la formación. El instituto mira mucho quién imparte sus cursos, porque lo que no se puede hacer es que cada uno haga lo que quiera. Si lo que quieres es un objetivo concreto, te tienen que enseñar a trabajar bien. Dañarte no te va a dañar, pero si quieres obtener un resultado, te tienen que enseñar a trabajar bien. Eso está bien porque te da una tranquilidad. Claro. O sea, el curso que tú das como especialista y apoyado por el método de Full es para que la gente pueda trabajar con las herramientas. Exacto, le saca el rendimiento hasta la mano. Al máximo rendimiento, sí. Claro. Sí. No simplemente que bien estoy porque tengo luz y me encuentro bien, ¿no? Sino que voy a hacer cosas con esa lámpara.
Sí, 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 muy interesante. Uh-huh. Por ejemplo, como estamos trabajando con la vista, si alguien tiene algún problema de glaucoma o tensión alta... El instituto no recomienda la observación fija de una fuente luminosa, ni siquiera de las suyas, a personas que han sufrido operación ocular en menos tiempo de un año. No lo recomienda. Y no recomienda la utilización de lámparas en caso de glaucoma severo o hipertensión ocular severa. Son las recomendaciones del instituto. Vale, si yo quiero empezar a trabajar, tendría que ir al médico o a una óptica especializada que mida en el... Normalmente, si te hacen una revisión ocular, pues no está de más. Lo que pasa es que en esa revisión ocular, si tienes hipertensión o tienes glaucoma, te lo van a decir. Entonces, si te lo dicen, no trabajes con esta lámpara, ni con ninguna lámpara. Claro. No hagas observación fija de un punto luminoso. No suele haber ningún problema. Es decir, pues eso sería, por ejemplo, cuando alguien sale al sol y tiene que automáticamente ponerse sus gafas de sol porque como que le molesta. No, eso mucho. Es una hipersensibilidad que te puede pasar cuando no estás acostumbrado. Pero no tiene por no qué tiene, ser. No. Para que la gente no confunda. La hipertensión ocular es que duele, es que el ojo duele. Cuando tienes una hipertensión seria, duele. Hay un tipo de glaucoma que no es doloroso, que se desarrolla lentamente, pero vamos, eso es un oftalmólogo el que lo determina. Y simplemente vas a cualquier clínica oftalmológica y en 5 minutos te dicen no tiene usted glaucoma, si tiene glaucoma, no tiene hipertensión ocular o si tiene hipertensión ocular. Muy bien, genial. ¿Más aplicaciones? Bueno, aparte de toda la que has dicho. Bueno, estamos todo un día hablando de ello. Yeah. Estamos viendo que, claro, tú lo que haces cuando miras la luz es cargar energía mental. Entonces, todo el mundo que es así como muy místico y estas cosas te ha hablado de tu luz interior, ¿no? Pues nosotros hacemos que la veas. Pero ¿por qué no la has visto antes si la tenías? Pues porque no tenías bastante energía. Entonces, cuando cargas energía de luz, eres capaz de verla. Y luego empiezas a jugar con ella. Ya no solo trabajas tú con tu luz interior, sino que la sacas fuera, la proyectas, juegas con las de otros. El curso es muy ameno. ¿Serviría también entonces para trabajar con ella antes de meditar? Por ejemplo, consigues profundidades de meditación mucho mayores porque el cerebro equilibra. Claro, entonces no das a la mente para un lado o para otro. Claro, muchas veces cuando tienes un problema, incluso un problema de relación con alguien, el mero hecho de trabajar con fosfenos deja el problema en su verdadera dimensión porque el cerebro te funciona bien y dejas de tener problema con esta persona. Y al final la ves y casi te acercas y le dices, te puedo ayudar. Claro, ¿qué es lo que hay? Si no lo hacen mejor porque no saben, no es porque quieran ser malos. No, sí. Está claro. Hay un curso que vamos a realizar en el Círculo Atlante, por cierto, el 6 de mayo, si no recuerdo mal, 6 de mayo. Sábado. Lo tenéis ya ahí. Sí, está aquí ya, nada, hoy es viernes, pues nos quedan ya, pues nada, 8 días. Sí, estamos entonces, ahí. Entonces, aquel que esté interesado, pues como siempre, que nos puede llamar al Círculo Atlante. Nuestro número de teléfono aparece en pantalla, ahí, el 96-392-6081. Y tenéis la página del Facebook también de Círculo Atlante, tenéis el evento puesto con todos los detalles del día, hora, precio y lo que necesitéis saber. Bien, ¿yo puedo ir a hacerme una sesión, por ejemplo? No hay ningún problema. Ahora, esto es lo de siempre. Por ejemplo, yo trabajo también con esencias, entonces cuando alguien tiene un problema de congestión desde senos frontales hasta la base del pulmón, yo le hago inhalar en vaos menta y despeja de golpe. Y entonces es espectacular. Claro. Y todo el mundo dice, ¿y todas las esencias funcionan igual? No, necesitan tiempo para trabajar. Esto de la sesión es lo mismo. Con una sesión, pues va a ser curioso, pero no le vas a sacar partido. ¿Cuándo estamos empezando a rentabilizar? ¿Cuándo hacemos caja? ¿Qué es lo que nos interesa? Cuando tú estás trabajando con los fosfenos, tandas de 20 minutos durante una semana o dos, ahí empiezas a sacarle ya. Te he preguntado cuánto tiempo era necesario trabajar con los fosfenos. Claro, otra cosa es que lo quieras utilizar solo en pedagogía. Entonces, en pedagogía lo que haces es un fosfeno de vez en cuando y tú sigues trabajando, pero con la luz adecuada. Es decir, es que varía el método según el objetivo que quieres conseguir. Y lo bueno de los cursos es que te explican todo aquello que puedes hacer con la lamparita. Con lo cual, cosas que ni sospechabas
pues acabas haciéndolas. Y sí, dices, porque anda, qué fácil. No se me hubiera pasado por la cabeza tantas cosas, ¿no? Claro. Tantas aplicaciones que puedes darle. Por ejemplo, yo sé que no es así, pero imagínate que tuvieras una mala relación con tu jefe. Bueno, pues una tanda de fosfenos y ya está. Un fosfeno o dos. Ya, pero por la mañana, al acostar. Es independiente. O sea, la energía. Ya, la energía jefe mental, también estaría bien. La energía mental es energía mental. Ahora sí, que no nos pero oye. Pura es la parte que te corresponde a ti. Ya, es decir, el por qué me enfado yo, por qué a mí me sienta mal. Sí, es como uno por uno. Claro. Pero con luz. Con lo cual es mucho más potente. Mejor que, oye, mejor que una aspirina o una parada. Y sin efectos secundarios. Por eso digo que. Hombre, si me tengo que tragar el cacharro ese. Sin comérselo no está bien. Eso no se tira. Mojamos, ¿eh? Este curso, para quien está enfocado, para cualquier persona, es más especializado para alguien. A partir de mayor de edad, cualquier persona que no tenga glaucoma severo, hipertensión ocular severa o le hayan operado de los ojos hace menos de un año, puede perfectamente venir al curso y va a sacar rendimiento. Y si fuera una persona que quisiera hacer el curso y no utiliza las herramientas para él, pero porque si tiene algún familiar o algo... Está bien. Cuanto más conozca, más información tiene. Con la información es con lo que se trabaja hoy en día en nuestra sociedad. Uh-huh. Estamos hablando de lo que para las cosas que puede ayudar a la gente, pero hay algo muy importante. ¿Cómo llegas tú a todo esto y qué es lo que te ha aportado? Bueno, ¿cómo llego yo al mundo del fosfenismo? Sí, pues sí, es sí. Muy curioso. Es algo... De repente, viene una amiga y me dice, oye, vamos a hacer unos trabajos con luz en la comarca de Matarraña, marco incomparable, maravilloso y tal y cual, durante una semana. Y yo, pues voy. Y entonces, normalmente ahí que estamos hablando de fosfenos de nivel 3, porque el básico es nivel 1, luego viene ya un segundo tema más poderoso, que es balanceos y ritmo. Todas las culturas han trabajado el ritmo, pero no es porque sí. Es porque cuando tú te mueves, hay una determinada parte del cerebro que es masajeada por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si tú masajeas la parte que quieres activar, pues de alguna forma se activa más fácilmente. Entonces ya estamos trabajando a otro nivel. Y bueno, ya cuando lo haces en la naturaleza, encima estás de alguna forma expandido, feliz, y el trabajo es otro. Pero no queramos correr antes de andar. La base es la observación de la luz natural, si puede ser con una lámpara, porque no dependemos de que esté saliendo el sol a nivel del mar o poniéndose a nivel del mar, mejor, y el ir dejándole al cerebro que vaya alimentándose de luz. Hay un vídeo de un instituto, es internacional, pero tiene sede en Cataluña, que se dedica al trabajo de la parte visual, y es muy curioso, es una neurona, y está la neurona por allí, y de repente incide un láser, y la neurona abraza la luz. O sea, les gusta la luz a las neuronas. Entonces, si tú le das alimento, pues imagínate, ¿a dónde puedes llegar? Perfecto. Sí, sí, muy, 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 muy interesante. Te has perdido. Sí. Bueno, es que el tema lo vale. Acuérdate del minuto en que estamos, que se ha perdido y hay que cortar eso. Ahora no lo corto. Sí, sí. Claro, no hay problema. La realidad del directo. No, ¿qué es? Sí, ahí, no pasa nada. No hay problema. Claro. Esto es una reunión de amigos en la que estamos permitiendo que se conozca algo que normalmente no se tiene acceso. Sin claro. Más. Porque, por ejemplo, cuando llegan los tres reyes a adorar al niño y le hacen sus regalos de esencias, estos tres reyes eran magos. Pero ¿sabéis lo que son magos? Es una casta sacerdotal meda. Eran unos tíos entrenados durante años en los secretos. Claro, tener en cuenta que el que miraba la luz lo hacía en jefe, entonces lo de mirar la luz en secreto. ¿Por qué llegan siguiendo una estrella? Pues los tíos miran las estrellas, no son tontos, todo el día mirando. Claro. Lo que pasa es que con este tipo de lámparas es más rápido. No tienes que estar 15 años mirando la luz de las estrellas, ¿no? Obtienes resultados a partir de los 15 días, 3 semanas, que es lo que nos interesa. No lo mismo que 15 años. Claro. Pero el mecanismo es el mismo, que es lo curioso. Con la pocket, la de bolsillo, sí. ¿Cuántos segundos te haces el...?
30 segundos. 30 estamos segundos. Hablando, bueno, hay varias técnicas. Bueno, en principio estamos en un primer, en una primera intensidad de luz, sí, que estamos trabajando sobre 20-30 segundos de observación directa. Depende de la persona, conforme vas haciendo fosfenos los tiempos se acortan, es como si el cerebro dijera, ah, que me van a dar esto, qué bien, ¿no? Y se prepara ya para recibir, entro más rápido. Y luego tenemos una segunda observación, que es lo que llamamos posfosfeno, entonces ahí estamos hablando de una observación directa, 2-3 minutos. Es para hacer otro tipo de trabajo. Sí, ya, ya, ya. Entonces, claro, tú te compras la lamparita, no te cuentan estas cosas y no sabes lo que estás haciendo. Sí, ilumina cuando se y va a la luz. Y a lo mejor estás intentando, sí, de linterna, de linterna también sirve. En más de una ocasión nos ha salvado. Sí. Pero realmente es lo que te digo, tú quieres el objetivo A y entonces estás usando la forma, la lámpara para conseguir el B. Claro, no, no llegas al A, o llegas pero menos, o no le sacas todo el partido. Claro, todo eso lo aprendemos en el curso, lógicamente. Es que no hay tiempo, no hay tiempo, son 7 horas de estar, dale que te pego, dale que te pego, y a veces nos alargamos hasta 8, depende del auditorio. ¿Hay algún, das algún dossier, algún...? No, no hace falta. No hace falta, es no sencillito. Hace falta. No hace falta, porque realmente hay 2-3 formas de observación y luego lo que se van haciendo son ejercicios sobre... Hay variaciones. Cualquier persona que venga a un curso de la escuela del doctor Lefebvre puede repetirlo gratuitamente sin coste. Eso me interesa. Entonces lo que interesa es que tú llegas al curso, absorbes lo que necesitas, eso sí, encarecidamente, trabajarlo, porque si no, no sirve. Sí, entonces el trabajo personal te va a llevar a otro punto que a lo mejor dices, uy, ahora me apetecía hacer no sé qué, pero no recuerdo. Bueno, te vienes al siguiente curso y lo refrescas, o con 4 notas que hayas tomado recuerdas. ¿Has dicho que había varios niveles? Sí, al nivel 2, que es el de balanceos y ritmos, no se puede acceder sin haber trabajado al nivel 1. Normal, si no tienes ni idea de cómo te trabaja el 1, cómo trabaja el 2. Y al nivel 3 sí se puede acceder, que es el de fosfenismo en la naturaleza, lo único que no se explica. Simplemente te dicen, haz esto, tú lo haces y pasa esto. Pero no te dicen ni cómo, ni por qué, ni cuándo, y claro, no lo puedes reproducir en casa. Muy bien, pues todo muy interesante. Y bueno, pues nosotros llega el momento nuevamente de marcharnos a publicidad. Ya saben, no se marchen, volvemos ya mismo, aquí, en Onda Fallera. Estamos de vuelta ya en la última parte del programa, pero no menos interesante, ¿eh? Si ustedes se acaban de incorporar, pues decirles que queda seguro la parte más interesante. No se lo pierdan. Vamos a continuar, José Miguel. Sí. Quería hacerte una pregunta antes de mi vida. Dime. ¿Si hay algún problema con la sobreexposición, sobre un exceso, si me paso de, no, de tiempo? Lo que sucede es que cuando alcanzas el límite de trabajo, por más luz que cargues, no cargas más energía mental. Entonces perderías el tiempo. La batería ya está al 100, ya desenchufa que ya la has cargado. Dices, unos segundos, haces un trabajo más, haces otro, pero más de ese no hay beneficio. Y yo es que, perdóname, soy muy ingeniero, entonces yo si hago algo, quiero que me sirva. Si no me sirve de nada lo que hago, pierdo el tiempo. Lo mismo el tiempo y la luminosidad, lo mismo, claro, lo que hagas, haces... Pero la luminosidad, estas lámparas son muy curiosas porque estamos trabajando sobre los 6.500 Kelvin, esta en particular, 11.000 lux, y realmente es con un CRI muy elevado. Estamos hablando de un CRI cercano al 98%. ¿Un CRI? Es un índice de resolución de color que las personas que trabajan, por ejemplo, en televisión o en fotografía, conocen muy bien. Tú vas a comprar una lámpara redonda de LEDs como esta a cualquier tienda de comercio y te la venden. Pero mides los CRIs y la que da 60 ya va bien. 70, bueno, es muy buena. 98. Y las que no salen así las devolvemos. Entonces, bueno, la calidad de luz que alimenta tus neuronas no es la misma. Por eso es por lo que digo, no jugárosla mirando otro tipo de lámparas. ¿Se puede? Sí. No lo recomienda el instituto.
eso es muy importante. Porque, muy claro, claro, hombre, aquí estamos diciendo que no hay ningún tipo de problema por pasarse de tiempo, pero con este tipo de lámparas. Correcto. Porque si ya nos metemos con otras cosas, claro, la gente a ver si va a coger ahora mismo una lámpara y empieza a... Claro, con este tipo, hay que puntualizar, exacto, con este tipo de lámparas. Con las lámparas que están avaladas por el instituto, están probadas durante años. Claro. Tenemos lámparas nuevas que van a salir dentro de un mes, pero no las he querido traer aún porque no han acabado los estudios. Hasta que no estén terminados, no sale. Sí, sí, pero creo bueno puntualizarlo, no sea caso que alguien a estas horas de la noche diga, encima estamos justamente de noche, ¿no? Y es que hay un instituto detrás que están probando y hablando. 60 años de trabajo. Que son lámparas especiales que si se acaban de incorporar, es interesante que lo sepan. Sí, esto no tiene un año. No, y lo de siempre, no jugaros los ojos, que no hay repuesto. Exacto. Lógicamente, si nos baja el nivel de ansiedad, nivel de estrés, va a ayudar en muchas enfermedades que provienen de ahí. Vamos a ver, esto es lo de siempre, es decir, el sistema inmunológico del ser humano es poderosísimo, pero ¿qué sucede? Que cuando tiene ansiedad o tiene estrés, no funciona bien. Entonces, si tú eliminas la ansiedad y el estrés, aunque sea con un trabajo de luminoterapia, tu sistema inmunológico va a empezar a funcionar mejor. ¿Eso puede servir? Pensamos que sí. Pero bueno, lo tienen que dictaminar personas dedicadas a la salud y no nosotros que somos científicos. Claro, muy bien. ¿Y hay diferencia de trabajar en España, de trabajar en Noruega, de trabajar en Rusia, de trabajar en Sudáfrica? Evidentemente, en países con una alta exposición solar vas a tener ventajas de trabajo más rápidas que en países donde no está esa luz solar y digamos hay que llevar al cerebro un nivel antes de empezar a trabajar. Entonces, a lo mejor estamos hablando de empezar a obtener una rentabilidad interesante, pues si aquí estamos hablando de 2-3 semanas, a lo mejor en un país de estos con poca luz, estamos hablando de un trabajo de un mes o mes y medio. Claro. Y lógicamente... Sí. Continúa, continúa. No, no, que habías empezado. Tú que hablas menos. Muchas gracias. ¿Se ha probado en algún momento el tema del Alzheimer? ¿Se sabe algo? Como estamos hablando del cerebro y demás. Hay muchos estudios en el instituto, hay muchos estudios, conclusiones científicas realizadas. Es decir, si tú estás haciendo un trabajo que realmente lo que te hace es unificar los dos hemisferios y de alguna forma conseguir que tú reduzcas tus niveles de ansiedad y estrés, por supuesto que va a beneficiarte en cualquier tema. En particular en el Alzheimer, que es un tema que, como el Parkinson, provoca generalmente en estadios avanzados un deterioro cerebral, pues no te puedo decir en qué grado. No, pero las neuronas que queden van a estar muy contentas si le das luz. Ah, seguro que están investigando con el tema, segurísimo. Sí. Porque es muy interesante, entonces seguro, seguro. Claro. Luego también será, o sea, no es lo mismo que una persona que trabaje en el campo, que trabaje en una mina o que trabaje en una oficina, lógicamente. Bueno, realmente las enfermedades del futuro son las enfermedades del estrés. Y se dan en oficinas, sí, mucho más que en el campo, porque el estar en contacto con la naturaleza, con la luz, de alguna forma baja tu nivel de estrés. Entonces, para personas que trabajen en oficinas o con poca exposición solar, pues bueno, es maravilloso. Y los resultados son sorprendentes. Yo lo recomiendo, es decir, a nivel básico de tener una lámpara y hacer los movimientos básicos de estar trabajando en un equilibrio emocional, estar sanando relaciones sociales, estar enfocando tu vida en tus proyectos y en tus problemas para encontrar soluciones de una forma fácil, eso sí te lo da el trabajo del método Lefebvre, al igual que la parte pedagógica, que es muy importante, tanto en retención en memoria como en asimilación. Sobre todo la facilidad que tiene, porque sí, ¿no? No es complicado. Sí, luego el trabajo no es muy complicado. Es decir, según el trabajo, como tú bien has dicho, son determinadas veces al día. Sí, bueno, esto es lo de siempre. Si tú trabajas con los fosfenos una vez al día, es muy bueno. Si trabajas dos veces al día, es maravilloso. Trabajas tres veces al día, es excelente. Más, no hay beneficio. No hay mayor beneficio por trabajar más.
Sí, sería como lo que hemos dicho de la carga del móvil. Si ya está al 100%, sí, ya está. Ya sigas cargándola, no, más del 100% no la vas a cargar. Gastar luz. Tu cerebro está de fiesta, pues estará muy contento. Sigas mirando luz o no. Sí. Claro, muy. Y hablando de fiesta, la gente que trabaja en la noche, también bueno, imagino claro. Que les puede venir bien, ¿no? Por lo de los horarios cambiados. La carencia de luz afecta al cerebro y afecta a los niveles de estrés y ansiedad. Entonces, evidentemente, poder paliar eso. Bueno. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja de guardia de seguridad o una cosa de esta, tener una lámpara ahí en su galito toda la narices, noche, le vendría cuando saldría de allí es como si hubiera trabajado de día y a dormir. No sé si exactamente como si hubiera trabajado de día, pero notaría menos el cansancio y la pesadez y el estrés que le produce ese tipo de trabajos. Bueno, seguro. Esto estaría seguro. Muy bien hacer muchos estudios para, sí. Para verlo, porque es muy interesante. No, pero desde luego, oye, una cosa que no te va a provocar ningún tipo de daño y que no pierdes nada por probarlo. No tiene efecto secundario. Por eso digo que. Uh-huh. Yo qué sé, yo no metería los dedos en el enchufe, que de pequeño alguna vez. Que pica el voltio. Ni por probar, porque claro. Ya. Es decir, pero evidentemente, una cosa que no te va a hacer ningún tipo de daño, pues. Mira, los meditadores Zen ponen una vela. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Miran la luz. Cuando tú vas a rezar a la iglesia, tú estás delante de tu santo con una fila de velas delante. Estás haciendo un fosfeno para trabajar. Es decir, el fosfeno está en tu vida. En todas partes. Sin darte cuenta. Lo que pasa es que como nadie te ha explicado que lo estás haciendo, pues tú no lo sabes. Pero cuando te lo dicen, dices, ahí va. Claro, aquí mismo, los focos de iluminación en el teatro también. Sí, ¿eh? Sí, sí. Aunque sí. No sean de esa calidad, pero... Sí, no, pero lo de la vela sí que, ahora no, que lo ha comentado él, a mí sí que me relaja mucho mirar una vela. Esto de los fosfenos estaría bien para los actores que tienen problemas en el teatro, que se les olvida a lo mejor los textos y tienen mayor capacidad de tal. Una luz de fosfeno sería sí. Genial. Pero además, no cualquier tipo de vela. Las que están con la velita, eso de sal, hombre, del Himalaya, que está, sobre todo si es muy cálido. Eso que la gente busca las blancas, ¿sabes? No sé por qué, pero yo busco las cuanto más cálidas mejor. Las nuevas lámparas de luminoterapia como esta vienen con un mando a distancia y tú puedes regular los looks que estás trabajando y puedes regular el blanco. Ajá. Está trabajando 6.500, 5.000, puedes bajarlo a 3.800, ya te da una tonalidad amarillenta, puedes bajarlo más, llegar a un naranja incluso, un ambiente, y estás recibiendo una luz. Que a tu cerebro le gusta mucho la calidez. Como el sol cuando se va, exacto. Amarillo, naranja. Exacto. Como la puede mover ahí. Exacto. Que qué no bueno, es bueno. Porque si la foto esta. No, ahora me he dado cuenta. Muy interesante. La verdad es que sí. Pues si quiere añadir alguna cosa más. Pues exactamente. El tiempo, sabes que se nos va volando. Nos daría para seguir mucho tiempo más. Sí. Pero ya sabes que el tiempo en televisión es más todavía tiene. Se nos va volando. Antes de finalizar, sí que nos gustaría que cualquier cosa que se nos ha podido pasar a nosotros y que tú consideres importante, interesante, pues que ahí tienes la cámara para que puedas... Como el decirles. Email, tu email, por ejemplo, sí. Que también lo vamos sí. A poner ahora abajo sí. Sobre impresión. Mi email es muy fácil, es jose.rius@1000posibilidades.es. ¿Y qué se nos ha podido pasar? Esto es un regalo. Es decir, los beneficios que puede obtener una persona de mayor desarrollo cognitivo, equilibrio emocional y mayor presencia en su vida es un regalo cuando cuesta tan poco como trabajar con luz unos minutos al día. Cuando lo vas haciendo es cuando vas viendo la verdadera dimensión que tiene. Y ya si trabajas al segundo nivel que estamos hablando de ritmos y balanceos, por ejemplo, todos sabemos que el negociar con hebreos es muy complicado, porque son muy buenos negociantes. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿No los habéis visto en el Muro de las Lamentaciones? Este movimiento. Sí. Esto es un balanceo anteroposterior que se trabaja para ser muy bueno en negocios y proyectos. Entonces no hay forma de competir con ellos. Bueno, si haces forfeno, si conoces el balanceo, sí. Sí. Y como este hay... infinidad. Sí, sí, cosas que no se saben. Podríamos recordar el día también en que va a estar aquí sí, en Círculo Atlante. Sí, no, es el día 6 de mayo. Sí, 6 de mayo, sábado 6 de mayo. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, a las 10 y cuarto comenzamos. Y más información, precios y tal, pues Círculo Atlante o el email de José.
Y que sepáis que paramos a comer, que hay que descansar, que si no luego no se trabaja igual por la tarde. Exactamente. Pues lo dicho, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas que gracias. Que próximamente, seguramente, seguro que sí nos volvemos a encontrar porque hay mucho todavía que saber sobre los fosfenos. Uh-huh. Y nada, pues lo dicho, que gracias por haber estado con nosotros. Un placer. A ti, José Miguel, pues que la semana que viene, ¿no? Sí. A ver si se pasa un poquito más larga, no da tiempo de descansar un poco. Oye, de verdad, esto, entre que por las noches luego en sueños coincidimos también. Sí, me roba las preguntas. Te roba preguntas y demás. Pues, muchísimas gracias, José, por haber tenido la amabilidad de haber venido al programa. Un placer. Cualquier día me veo a José Miguel así. Bueno, no te puedes imaginar dónde lleva la gente las lámparas. Va al notario, que siempre esperas, y entonces mientras está esperando el notario saca la lámpara de bolsillo y paf, 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 paf. Y cuando va a hablar con el notario tiene el cerebro alineado, perfecto, cargado. Sí. Pues como ven ustedes, da para mucho más, da para mucho más, pero el tiempo es así, es limitado. La semana que viene les esperamos aquí en Onda Valencia, Onda Fallera Televisión y en La Noche Mágica. Saludos de quienes habla también, Pedro Castedo. Sean felices.